Hola, vamos a continuar con las cosas de continuar, efectivamente. Teníamos misiones, y misiones es igual a bueno. Honestamente, mejor que la parte casi de la historia, pero bueno, hoy tenemos prisa. Se me ha alargado mucho la primera parte, así que vamos a saco. Haru le pide a Yusuke ayuda para moverse con su hacha. Sí, no te vendría mal. Yusuke sabe moverse, pídele ayuda, pídele. Porque tú no. ¿Podemos hablar un momento? Claro, ¿qué pasa? Verás, me he dado cuenta de que eres muy ágil, me enseñas a moverte como tú. A lo mejor no lleves un hacha y un lanzagranadas, que no son las cosas a lo mejor más fáciles para moverse. Como no soy muy rápido, a veces me quedo corta antes de que llegue, de llegar a los enemigos. Y tanto. Ya veo, seguramente te cuesta moverte con agilidad por culpa de ese equipamiento tan pesado. Sí, como tengo que llevar un hacha y un lanzador, al final me quedo atrás. Eres genial tal y como eres. Y si cambias de armas, podías probar a lanzar tu hacha. ¡Qué buena idea! Ahora, podrías agarrar unas cadenas en el mango y atacar con ella como un lucero del alba. Suena bastante peligroso, seguro que acabo golpeándoos a todos. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. La vida es un recurso. Si no acabas con poca vida, la has estado jugando mal. Ya lo tengo, el universo. Tienes que convertirte en un agujero negro, Haru. ¿De qué demonios estás hablando? Ah, entiendo. Bueno, la verdad es que no. ¿Puedes explicarte mejor? Es muy sencillo. En lugar de ir a están tus enemigos, los atraes hacia ti. Eso hace con Sio, pero no suelo usarlo porque tampoco tiene el mayor rango. De esa forma, tu velocidad dará igual, ya que siempre tendrás a los enemigos delante. Tienes razón. Mi persona podría hacer algo así. Vamos a probar. ¿Me ayudas? Claro, siempre que lo necesites. ¿Te acuerdas del lugar del que podíamos entrar y salir a nuestro antojo? Y si probamos allí, ¿de dónde? Entiendo, vamos para allá. ¿La dimensión turbia? Un agujero negro que crece en la Tierra. Debo ser testigo del momentazo del siglo con mis propios ojos. Cada loco con su tema. Maravilloso. Pero quiero hacer esta misión y me gustaría hacer una misión de historia también, por lo menos, aunque hoy no tengamos muchísimo tiempo. Ah, este sitio. Makoto abandona el grupo, maravilloso. Sí, no, elegir grupo. ¿A quién llevamos de tercera vela? Usualmente no hacen gran cosa. Ann, tú misma. Generalmente no sueles tener que depender de ellos, así que la cosa es usar a Haru y a Yusuke. Derrota a todos los enemigos en 4 turnos. Cuando quieras, agujero negro de Noir. Es un agujero negro, ¿eh? Eso arrasa con todo, allá va. Así que, ¿qué es lo que quieren que haga? Hay enemigos aquí abajo. A ver, digo yo que Haru tendrá que enfrentarse a los enemigos que están cerca, Yusuke a los que están lejos. ¿No? ¿Es eso lo que quieren que haga? Es que no me acuerdo. Y supongo que querrán que utilice Sio y Mapsi y eso. Tendría que mejorar ya Mapsi, ¿no? Está un poco para acercar al personal. No puedes saltar por la barrera, o sea que aquí soy invencible, ¿ves cierto? Anda, sí que puedes saltar la barrera. Qué divertido, no lo sabía. Técnicamente puedo dejar aquí al enemigo descubierto. Espera, no estás pensando en triángulos. Piensa en los triángulos. Ya, bueno, un accidente lo tiene cualquiera. A lo mejor puedo intentar no dispararte si tan mal te parece. Si hubiera dejado a Haru aquí, creo que el triángulo podría haber sido mejor. No, ni siquiera hay triángulo porque lo he matado. Porras. Y este también lo mato. Mierda, ¿dónde están mis triángulos? Lo había dejado preparado. Ah.
Pues no hay triángulos. Dios, agilado, quita bastante. Nota mental, estamos en el tercer mundo ya. Creo que debería empezar a coger dines. Creo que debería empezar a mejorar las habilidades. ¿Por qué te dejaba al descubierto? Ah, te dejé al descubierto porque... Ok. Técnicamente te pueden matar a un aliado y completar estas misiones cooperativas. Creo que no deberíamos, ¿no? Primera vez que me pasa. Y ni siquiera te he disparado. ¿Cómo ha ocurrido esto? Un segundo. A ver, la estoy liando parda. ¿Cómo se... reintentar? Vale. Se han cometido errores. Atraer al grande es un problema. No pensaba que pudiera saltar la barrera. ¿Qué haría el zorro entonces? Sí. A lo mejor quieres que atraiga desde aquí, porque aquí definitivamente no puede saltar. El problema es que lo mato. No quiero matarlo, porque si no lo mato puedo hacer triángulos. Y triángulos es igual a bueno. Idealmente yo debería estar aquí. Pero es que mira la barbaridad que quita el lanzacohetes este, el lanzamisiles. No me hace falta... Mato a los grandes de una. ¡Qué burra! Aparte es de viento, lo cual les empuja. Si esta es la primera punta del triángulo... Yusuke debería ser el que baja para abajo porque es el que más puede correr. Tendría que intentar llegar lo más lejos posible. Los mato muy fácil. Ah. No va a haber forma realmente de hacer triángulos. Es que la gente se muere, fíjate, o sea... Tienen poca vida aposta, yo creo. Tienen poca vida aposta como para que los mates. Estos enemigos normalmente tienen más vida. No quieren que haga triángulos, tal vez. Quieren que los junte y a lo mejor ataque después con el bazooka. Pero si se mueren, ¿qué importa? Me lo voy a cargar, oye, no hay motivo para no matarlo. Si al fin y al cabo no voy a poder hacer triángulos. Tengo que mejorar mis habilidades mágicas, ¿Cómo es posible que matara al grandullón de una, pero a vosotros tres no? Pero anda, vamos a tener que rematar aquí a la gente de arriba. Siguen en cobertura, no os ha movido, aunque se supone que os iba a mover el bazooka de viento. Pues ahí estáis bien. Pasando entonces. Ya veremos qué pasa, tendrán que respawnear la gente. 4 turnos son muchos turnos para un mapa de estos. Pero todavía no sé qué quieren que haga. ¿Preferiría que os murierais todos? Ahora sí los mueves, eso tenías que haber hecho la primera vez para por lo menos haber... Ah, porras. Dejamos un momento, me acabo de dar cuenta que este tío da turno extra. Y los otros no. Hay que aprovecharlo. Pero... Tiene que tener algo más este mapa, ¿no?
Son cuatro turnos, pero no entiendo este mapa. No hay ninguna mecánica turbia de combinar. No entiendo lo de atraer. A lo mejor querían que atrajera a los de abajo. Este es el cuarto. Ah, no, es el tercer turno. No sé qué querían que de verdad hubiera hecho. Usualmente suele ser más evidente. Tienen que aparecer más en él. ¿Qué clase de misión era esta? Estoy seguro que lo he hecho mal. Ok. Tío, en este mundo ni las misiones. Ahora han caído un montón, no eran tantos y tenían poca vida. Genial, soluciona el problema de la velocidad extra que anunciaba mi hacha. No, no ha solucionado nada. Lo único que ha solucionado es que estando con Yusuke y ahora que te subió el movimiento aposta, parece que puedes caminar, pero tampoco te creas que mucho. Parece que te has encariñado con tu hacha. ¿Tiene algún tipo de valor sentimental para ti? Ja, si te soy sincera, me encanta cortar madera. Desde pequeña, así que estoy acostumbrada a todo tipo de hachas. Cuando mi padre se enteró me lo prohibió, pero yo me escapaba al jardín para seguir cortando madera. ¿Qué clase de afición más rara es esa? Ya veo, ¿qué te llevó a llegar a tal extremo? Primero. No me acuerdo súper muy bien de tu casa, cuando estuvimos en el Persona 5, pero... ¿No estabais en un piso alto? ¿No estabais en un...? No parecía, o sea, parecía un piso bueno y grande, pero era un piso, no era una casa, ¿verdad? Parecía que estabais como que se veía la ciudad como por abajo, pero parecía un piso alto. No, ¿qué clase de jardín puedes tener ahí? Creo que una pequeña parte de mí quería rebelarse. Pero en realidad uno de mis ayudantes me dijo que mi padre lo supo en todo momento. No le resultó fácil mostrar su amor. ¿Te dejó que te salgas con la tuya? No cabe el texto aquí arriba. Raro es. Seguro que fue su forma de ser un poco condescendiente con su hija, a la que tanta libertad le faltaba. Aunque fue él quien le puso los grilletes, tenía su propia manera de mostrar amor. Sí, por eso me siento tan unida a las hachas. Me recuerdan mi valentía y la amabilidad de mi padre. Tu padre... era un poco tirano. Pero bueno... No hay nada mejor que te mueras para que hablen bien de ti, ¿eh? Ya he aprendido algo nuevo hoy. Las armas también pueden albergar buenos sentimientos. Okay. Me has dado un gran nombre para esta habilidad. Qué ganas de enseñar a todo el mundo mi hacha y agujero negro. Ay, me ha venido inspiración para la próxima. El cuerpo celestial fantasma, agujero blanco noir. Ja, 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 ja. Ok. Este nivel ha sido una... porquería. ¿Ya ni siquiera las misiones? Ok, pues si hacemos un combate de verdad, pero es que no me acuerdo si tenía que hacer fusiones. Aunque creo que tenía que equipar personas al personal. O sea, que hicimos fusiones hace poco. Bueno, equiparemos personas, porque me dieron personas el otro día. Me dieron persona individual. Que te den gato, tú ya tienes viento de por sí. Para Ryuji. ¡Wow! Ok, entonces no fusiones. Menos mal, mira, hemos terminado rápido. A la misión. Tenemos voz, maravilloso, pues a ello. Ah, vale. Trama. Que definitivamente me acuerdo de lo que estaba pasando. Irina definitivamente es alguien del pasado de... ¿Cómo se llama el tío? A ver, aparece el nombre que no me acuerdo. Considering how hostile this place can get, you'd better not try sneaking any food. Right? Well, I can understand getting hungry, but we've got a job waiting for us in that cafeteria.
Toshiro, no me acordaba del nombre, ¿te lo puedes creer? Son tus recuerdos volviendo. Pero sí, Erina era alguien del pasado de Toshiro, como ya suponíamos. Yo dije que a lo mejor podía ser hermana pequeña porque tenían así como mucha familiaridad, pero resulta que es posible interés romántico. En mi defensa, es un juego japonés, ¿vale? La línea entre hermana pequeña e interés romántico suele estar borrosa, así que voy a decir que lo había adivinado también. Whatever the case may be, we should get going. I'll lead the way, if you don't mind. If everyone's ready. Oh, vale. This floor of the building ultimately looks the same as the last. The cafeteria should be just ahead. Let's hurry. Hey, Toshiro. Is this the same school that you went to? Yes. It's been quite some time since I graduated. But I can tell that I'm slowly starting to remember. It may be distorted or inaccurate here and there, but I can say with absolute certainty that this is the same building. Any idea who could be in charge here? Can you remember anyone who caused problems for you? Maybe the other students? No, it hasn't all come back yet. You scum! I can't believe it's you. So you're the lowlifes disturbing my sacred place. That voice. Who is that? Leave now, or suffer the consequences. Speak of the devil. So, I guess I'm talking to the big cheese, yeah? Look, I don't know who you are, but get in our way and we'll mess you up. Got it? Mess me up. You idiot. You have no idea what that would do. Who are you already? Who am I? You mean you've forgotten? But you're the one who knows me best. I'm... Sí, sí, sí. Demasiado pronto. It. Whoever it was, it sounded like he recognized me. Damn it, if only I could remember. Nos ahorrarías tiempo, sí. Well, I suppose this is the first unknown kingdom ruler we've encountered. ¿Estás segura de ello? Tampoco nos supone un problema. Me pregunto quién será. We're likely coming to blows with another eccentric character. Like Marie and Yoshiki were. Haru, que hemos quedado de no volver a mencionar el nombre de Marie, por favor. Por lo menos ten la decencia de poner un acento en la E. He's the one making life tough for those guys back at the hideout, yeah? Well, I'm all for punching the guy out, but we need to collect whatever these keys are supposed to be for that to happen. I'm picking up a big open space just ahead of us. Looks like Toshiro was right on the money. That's our next destination. So this is their cafeteria? Oh, it's pretty. Me parece la nuestra. It certainly feels like the quintessential cafeteria. This room has the nicest vibe of the whole building. Ah, I believe I'm remembering more now. The food here was quite popular, especially for the price. I'd heard that this place was constantly packed with students in lines during lunchtime. You heard? So, you never actually ate here? I was never one for crowded places like this. From what I remember, I was always cooped up in the student council room with a homemade bento. Boy, do I relate to that. Cafeterias are for normies. Definitely not my kind of scene. I'd probably explode if I ever got forced to eat in one! It's not life or death. It's just a food room. Botaba primero de nuevo otra imagen solamente para esta escena. Seguramente no vuelva a repetirse esta imagen en todo el juego. Segundo, fuiste a la playa justo después de no haber superado todavía tu crisis de no me gusta mucha gente y todo eso, ¿sabes?
Y... imagino que montaste en el metro con nosotros alguna vez y cosas de esas, o sea... solamente te acuerdas de tu cosa de vez en cuando. Ah, sí, la puerta. Tienen buena resolución estas imágenes para que hagan tanto zoom y no se note. Vamos a ver cuál es el segundo puzzle que habrá que hacer. ¡Más botones! El puzzle favorito de toda la familia. ¡Botones! Vale. Perdón, botón equivocado. A Ryuji le hemos dado una persona, así que puedes venir. Y el prota hace tiempo que no viene. ¿Gato? O a lo mejor Erina. Creo que hace tiempo que no los usamos. ¿Cuál preferís? Es que no me acuerdo. Creo que no usamos al gato la última vez. A lo mejor a Erina sí. Os gato. No me acuerdo, pero supongamos. Por variar y eso. Total, no es que haga falta llevar a ciertos personajes. Todas las misiones son relativamente... bueno, son bastante fáciles. Prohibido disparar ya, pero solamente si estoy en los sitios esos. El altavoz vuelve a decir algo. Ni caso. Sé lo que piensa, no piensa darnos una cálida bienvenida. Este siento lo de antes, ¿no está permitido disparar? Tened cuidado, apuntad bien al altavoz. No, no voy a cargarme al altavoz. Si lo ignoro tampoco pasa demasiado. Vale, utilizar los botones me puede servir obviamente para poder hacer turnos extra. Así que... por cierto, habemos triángulo. Ryuji, tú vas a ir por la derecha, el gato por la izquierda y el prota se queda en medio. Cuidado con los disparos a aliados. Que es entretenido, pero solamente cuando le disparamos el gato, la verdad. Oh. Ah, no puedo hacer un triángulo que me cargue los dos altavoces, hubiera estado bien. ¿Puedo hacer un triángulo así? Le pegamos a... no sé si le puedo pegar a los altavoces en los triángulos. No parece... aunque tampoco parece que lo fuera a pegar al enemigo de abajo. A lo mejor sí. Bueno, espérate. Ah, no llego más lejos. El botón lo tenía aquí. Pensaba que no llegaba porque... por el botón. Porras. Intentemos de todas formas a ver si le puedo pegar a los altavoces. Si me los quito del medio, algo hacemos. Le estaba dando al botón equivocado para hacer la triple amenaza. Vale, sí que le pego a los altavoces, pero no los voy a matar de una. Pero a lo mejor de dos, sí. Y esto no es disparar, así que... claro que... también hay un problema. Si me cargo el altavoz, pierdo mi cobertura. Y luego me van a pegar por ello. Sobre todo al gato. Es divertido cuando le pegan al gato. Hagamos triángulos por todos los triángulos que no hemos podido hacer en la misión anterior. No los he roto, se han quedado al pizcajo. Ok. Y si vengo con el prota... nada más que veo los altavoces. Por casualidad no te habré puesto emboscada. Pues sí que te he puesto emboscada, pero no sé si va a servir de mucho. Creo que no voy a ver lo que ocurre arriba, ¿verdad? Por intentar lo que no quede. Técnicamente están en el rango. Y es emboscada más, o sea que... a lo tonto también le veríamos. A lo tonto no lo dispara porque no le apetece. Bueno, lo has intentado. Ah, los triángulos esos enormes me hubieran venido muy bien ahora. Ahora era cuando estaban aquí a punto de caramelo.
3 de vida le han quedado a esto, ¿te lo puedes creer? ¿Cómo hacemos para poder hacer triángulos en esta movida? La clave son los grandullones. O todo lo contrario. ¿Se morirán si les disparo después desde arriba? Pero si les empujo no voy a poder tener una posición buena. ¿Qué haría el zorro? Vale. Ven hacia mí. Espero que este triángulo sea decente, por lo menos suficientemente decente. Necesito que estés dentro del triángulo y ahí a lo mejor te mueves. No te has movido. Esto me ha engañado. No van a ser los mejores triángulos del mundo, pero a lo mejor puedo hacer algo con Ryuji. Ah, el botón. No va a haber forma humana de que a ti te metamos dentro de un triángulo, ¿eh? ¿Y por qué estás tocado? ¿Por qué estás con la vida? Ah, sí, te hicimos la emboscada. Lástima que no te haya dejado a punto para poder hacer un turno extra. Si ataco desde abajo, el enemigo bajará por mí. Estoy queriendo hacer muchísimos triángulos y tampoco va a ser posible hacer tanto, pero bueno. Si por lo menos puedo... pillar a estos tampoco está mal, ¿sabes? Vale, ahora. Aquí no me pegan, pero no te vas a quedar... Me gustaría que se quedara en la plataforma para poderlo bajar abajo. Eso sería lo ideal. Pero bueno, seguramente se muera de dos hostias, así que... Dios, Zionga no tiene nada de rango, ¿eh? Ya, ven a por mí. ¡Ay! Si se queda dentro del botón. Vale, puedo hacer que baje para abajo, es lo ideal. Vale. Sí, había olvidado que luego se mueven. Pequeño detalle, pero a veces importante. Se han cometido errores. Ah, porras, no bajes. De todas formas, ¿cuántos turnos me dan? 7 turnos. A lo mejor aparecen más enemigos. Como imaginaba, te ibas a morir. No sé si debería quedarme en el botón. Nah, el gato puede usar el botón. Si hace falta. Y aquí estamos a buena distancia trigonométrica. ¿Qué haría el zorro? ¿Qué haría el zorro? Dispárales. Tú. Pero, al no haberle movido, esto no es turno extra. Vaya por Dios. Ea, ¿qué le vamos a hacer? Tengo más turnos. Ahora te quedas descubierto. También se ha quedado acobardado, lo cual... no recuerdo qué hacía. No, normal, ataques a distancia prohibidos. Ok. No, no hacía falta, gracias. Está muy muerto. Ea, bueno. Hemos hecho varios... ajá. Vale. Esto es lo que me temía. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Joker ha gastado su turno. Viento hace cambio. Zona inmensa. Pero no estoy dentro de la zona inmensa. Hubiera sido una buena cosa que hacer.
¿Cuál es tu ataque guay? Ataque en línea recta. Hubiera estado muy chulo si hubiera estado suficientemente cerca. No hay ninguna forma. Tal vez sí. Hay un ninja. El ninja me cambia de sitio. Vale, ese lo he dejado al descubierto. Me temo que, sin embargo, el triángulo va a estar complicado. ¿No llegas? No puedes no llegar, tío. No puedes no llegar. Esto me va a dar un turno extra, pero aún así. La coña era pegarles a todos. ¿Qué coño? Les pego a todos. Vale, pues nada. Ahora, esto también suponía que iba a pasar. Me iban a cambiar de sitio, pero se deja stuneados. Lo cual no sé muy bien para qué me vale. Y el triángulo me lo he dejado bastante mal, porque he dejado a estos dos al lado uno del otro, pero imagino que el triángulo te lo haremos a ti. Bueno, tengo turnos extra todos los que quieras. Por desgracia no os mato de una. Así que dejadme buscar un nuevo ángulo en la vida. De alguna manera puedo pegarle no a todos a la vez. Y ni siquiera se va a morir uno de ellos, nada más. Joder. No hay forma. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya me encargaré de los pequeñines luego. Ah, digo, mi turno extra, ¿dónde está? Vale, me lo he puesto fatal. Quería pegarle al tonto ese. Menos mal que me da turno extra él también. Menos mal que tenemos bandas infinitas también. Esto solo para ti, por listo. Por lo del teletransporte y tal. Y luego a los pequeños ya les mataremos luego. No hay prisa. Están estuneados, o sea que no se van a mover. ¿Y a quién les mata? El prota por ser más... ¡Wow! Tienen más vida de lo esperado. Ni siquiera puedo pegarles de lado. Que hubiera sido entretenido. Esto es lo que quería hacer. Nada más que por fastidiar. Yo acabo con triángulos, aunque sea lo último que haga. Joder. El viento les va a mover demasiado de sitio. Así no hay triángulos. Y si os pego desde aquí... Para que no os mováis tanto, que necesito mis triángulos para vivir. Y no digamos para ir en coche. El tonto de aquí creo que se va a librar. Ah, no, vale. Menos mal. Ya está, triángulos realizados. Por lo menos algo me quitó el... Me quitó las ganas de hacer más triángulos. Y ahora veamos más tramas y más traumas. Oye, me he llevado al gato y al gato no le puse persona. Ups. Qué desliz. Bueno, da igual. Justo no tenía que haber llevado al gato, que lo tenía sin persona. Qué más da, si tampoco hace falta. Bueno. Y ahora... Más traumas, venga. Something in the Edo period? It's a suggestion box. Basically, it's a way to collect people's complaints and requests anonymously. Although, this one appears to be empty. Think this'll jog any memories, Toshiro? I can't say for sure, but if it's the same as last time, I'll let you know. Toca, toca. Y ahora imagino que habrá posible miniatura. A ver, traumas estudiantiles. Oh, so tired. I pulled an all-nighter on a mock exam. Hendrick's exams might be important, but that doesn't change the fact that they suck.
Claro, que solamente en la segunda llave de 4. Seguramente no pase nada turbio todavía. Pero pronto. Overnight cramming is actually counterproductive. Sleep is necessary for committing what you've learned to memory. You might make it by cramming for regular tests, but comprehensive ones like entrance exams require long-term memory for any chance. Oh good, I can get some shut-eye during this lecture. I don't give you lectures. I give you advice, which you clearly need. If anything, I should lecture you on how to take advice properly. Yeah, yeah. By the way, I noticed earlier, the suggestion box has been awfully empty lately. If I had to guess, I'd say it's because we've taken care of everything by now. You're going to run yourself ragged if you're always looking for trouble to clean up, Aerie. You're saying I should turn a blind eye to people in need? That'll run me even more ragged. Please, try putting yourself in my shoes for once. Can't you just enjoy the peace and quiet as the fruits of your labor? I sure hope you're right. But something's still bugging me. Isn't the vibe at school kinda weird now? Weird? Come in! Hi. Someone said that you guys hear out people in trouble? Yep, whatever it is, you can lay it on your future prime minister here. Don't say such ridiculous things. How come? One day you'll be a Diet member and then you'll make prime minister, yeah? El club, el club este del consejo estudiantil sirve solamente para gente que luego quiere entrar en política o cómo va esta movida? Es una cosa buena que se creen que están haciendo algo así, yo qué sé. I've never said anything of the sort. What? You don't remember your speech? I'll never take favors from my father. I'll stand on my own two feet. I've definitely never said that. You must do the worst impression I've ever seen. Huh? Objection, Your Honor. Wait, is that a prime minister or a judge? Oh, sorry. Here, grab a seat and hit us with the deets. Vice Principal Nakabachi's been blackmailing students and staff here? I was such an idiot. I thought my chances at college, my whole life, would be over if the school found out I'd been working at a nightclub. No me extraña que hayan censurado el nombre, es impronunciable. And when Nakabachi stumbled onto your secret, he proposed a deal to keep you off the hook. He ordered you to dig up dirt on other students and report back to him, correct? Then he'd use that information to pressure them into bringing him even more dirt on other people. He just kept creating more and more victims until eventually he even had the teachers under his thumb. There's no way to tell who's working for Nakabachi, so I didn't know who to trust with this. It's all my fault. I did something so stupid just to pay my tuition. I'm so sorry. Sorry for melting down like that. So, now what? Thank you for telling us. I know it wasn't easy. This is a pretty huge issue, so it's gonna take some time, but we'll handle it. I don't care what happens to me anymore. So please, I'm begging you, please! Nakabachi was hired here very recently, but he was promoted to vice principal right away. It may have been unexpected, but nobody would guess this was how he pulled it off. Any student here would be terrified to lose their college prospects. It's no wonder how he was able to exploit that. That's just sick. How could he use people and torture them like that? It sounds like the entire school's in a bizarre standoff, what with everyone spying on each other for Nakabachi. This certainly explains why you felt something off here. That said, this is clearly beyond the scope of what the student council can handle. Pa forma las tramas que se montan
Política de instituto. ¿Esto pasa de verdad? O sea, es un instituto tampoco. If we make one wrong move, we could be done for ourselves. What's your take, Eri? Eri? Ugh, God, I am so pissed right now. I don't care how badly Nakabachi wants to be in charge. He has no right to put Yuri through that kind of hell. I thought schools and the staff were supposed to protect students, but not this messed up place. The way he's running this school now, it's like his own little dictatorship or something. He's done for if he's really doing this. Toshiro, you've got to help me. I thought you'd say as much. From the sounds of things, you're looking to assemble a full-on rebellion. Toshiro, that's exactly it. We'll start a rebellion. Ah, great idea. Vaya, me pregunto qué significará todo esto luego en el mundo de tu mente. Please don't take my jokes at face value. At any rate, we're going to investigate this. I have to know the truth. Ha utilizado unas palabras muy apropiadas para todo lo que está pasando ahora. That's right. Nakabachi. Ichiro Nakabachi. He was just a run-of-the-mill music teacher who got promoted to vice principal out of the blue. Profesor de música. Okay. After hearing Yuri's story, Eri and I went around the school investigating. Turning up leads wasn't easy, but Eri was persistent enough that we eventually had a grasp of the situation. Un profesor de música es la clase de persona que se pone ahí a ver si consigue escalar en la... ¿Va a hacerse subdirector o director del instituto? Es profesor de música, no es... No sé, no me pega el perfil. Profesor de música tirano. Y ahora vamos a tocar la flauta dulce. Simply put, the results were jaw-dropping. Sexual harassment, embezzlement, extortion, other abuses of power, all of it being covered up by the administration. Top it all off, Nakabachi had been promised a promotion to principal. He essentially had full reign of the school. Ugh, another turd for a teacher. The world's a big place, big enough for plenty of pieces of shit to run their schools. To blackmail his own student. I can't imagine how Yuri felt at the time. But Nakabachi had covered his tracks, so ultimately we weren't able to collect any conclusive evidence. ¿Y con qué chantajeaba a los primeros alumnos? ¿O no, que te suspendo música? Ya ves tú. Pues no la cojo en el siguiente semestre o en el siguiente año, que te den por saco. Es optativa, tiene que serlo. Without concrete proof, we had to put our hopes on the victim's testimonies. What is it? Did they testify? I'm sorry. I can't remember the rest. Well, he certainly learned enough this time around to put one question to bed. I'd wager that the ruler of this kingdom is Vice Principal Nakabachi. And I bet you're right. Now, let's wrap this up so we can get out of here already. Well, at least we've got an idea of who might be running this place. Plus the second key to boot. Let's go back to the hideout so we can hammer out our next steps. No sé, por lo menos hubiera sido el profesor de alguna de las troncales, que a lo mejor algún peso tiene, pero ¿de música? ¿A dónde vamos a parar? Vamos a cortar ya, y por cortar ya quiero decir... Primero una cosa, ¿me han dado persona antes? Debería equipar al gato. Sí, randa por randa. Me han dado una persona solamente por combate, normalmente me daban tres, me han debido a repetidas, lo cual les sube el nivel. Vale. Siguiente. Vamos a dejarnos la charla hecha por lo menos para el próximo día, empezar con combate directamente, porque... Ay, Dios. No le he dedicado mucho tiempo hoy precisamente a este juego. La frase favorita de Eri. ¿De cuál Eri? ¿Eri o Erina? Hey. No tienen voz. Abuelo, ¿tienes más historias con Natsuhara? Si debes a los unos con sus problemas, seguramente os pedían hacer todo tipo de movidas raras, ¿no? De hecho, sí que me acuerdo de algo. No es una historia interesante, pero supuso un punto de inflexión. Al final solo fue un pequeño malentendido. Seguro que ella no lo recuerda.
Toshiro, ¿después de terminar aquí quieres que pillemos ramen de camino a casa? Hace poco abrieron un sitio nuevo cerca del instituto. He oído que hacen un tonkotsu ramen de muerte. Me temo que no voy a poder ir. Pasar el rato con gente de camino a casa va en contra de las normas del instituto. ¿Eh? ¿En serio? ¿Y si nos vamos a casa primero? ¿Nos quitamos el uniforme y quedamos después? ¿Cómo? No, no puede ser una norma, te lo acabas de inventar, ¿verdad? ¿Es algo que te ha dicho tu padre? ¿Es una de esas cosas? ¿Es una de esas cosas que alguien te toma el pelo y tú te las crees? ¿Y luego te pasas más tiempo del debido pensando que era una cosa que no era? Es imposible. ¿Está prohibido ir con la gente de camino a casa? ¿Qué? Los menores no podemos salir por la noche sin el consentimiento de los padres o tutores de ambos. Tío, las clases terminan a las 5, supongo. Eso no es de noche. Ah, ya estamos otra vez. Otro mortificante sermón de Toshiro sobre otra norma estúpida. Eri, ¿por qué siempre calificas todo lo que digo de mortificante? No me había dado cuenta. ¿Ah? ¿Eso hago? Es increíble que ni siquiera te des cuenta. Lo dices todo el tiempo. No me había dado cuenta yo tampoco. Se me come un plato de fideos delante de ti cuando tienes hambre y dices que te estoy mortificando. Y es verdad, igual también que hace daño. Luego, cuando saco buenas notas en los exámenes, dicen que mi inteligencia te mortifica. Porque siempre dices que no has estudiado. El caso es que si consideras negativo todo lo que hago, eso también me mortifica a mí. Ya, pero tienes razón, no está bien que te haga sentir así. Lo siento, creía que era una prueba entre nosotros y me he dejado llevar. Entiendo, tranquila, no estoy enfadado ni nada. Te prometo que no lo haré más y gracias por decírmelo. Bueno, si es un fin de semana, no me importaría ir a comer ramen contigo. ¿En serio? ¿Qué generoso por tu parte? Estoy deseando ir. Sin embargo, debemos ponernos el uniforme. Hasta en las excursiones de los findes, así lo dictan las reglas del instituto. El instituto dice que si sales los fines de semana tienes que ir con el uniforme puesto, no tiene... Precisamente no preferirían que no llevaseis puesto el instituto por si hacéis alguna trastá para no perjudicar la imagen del instituto. ¿Qué? Incluso durante el fin de semana esa regla me mortía. Ibas a decirlo, ¿eh? No, quería decir que esa regla es puff, totalmente terrible. Mira, a ver qué te parece esto. Puedes decir que te estoy mortificando o sermoneando todo lo que quieras. Pero solo podrás decírmelo a mí, a nadie más. ¿Trato hecho? ¿Pero por qué? Sé que suena raro, pero... Es extraño que seas tan considerada conmigo. Por eso te levanto la prohibición. Ay, Toshiro, en serio, eres el mejor. Eres tan raro y divertido. Mira, yo tampoco lo entiendo, ¿vale? Cuando estoy contigo es como si bajara la guardia. Que sí, follis, que ya lo hemos pillado. Que sí, ay, madre, de tanto reír me ha dado hambre. Eso también incluye tu actitud despectiva. No vayas comparando así con los demás, por favor. ¿Qué clase? Seguro que no es una cárcel. Y eso es todo. Sinceramente no sé por qué recuerdo eso en particular. Por lo del uniforme para arriba, el uniforme para abajo, ¿qué clase de normas son esas? Se me ha parecido una historia entrañable. No es fácil encontrar a alguien con quien poder abrirte y tener una conversación sincera. Ya, quizá tengas razón. Un momento, ¿por qué me suena tanto esta historia? ¿Hemos vivido algo así antes? No, ¿verdad? ¿A mí no me obligan a llevar el uniforme puesto los fines de semana? Con Erina. No caigo, me recuerda a Mona y a ti. Supongo que Erina habrá hecho algo parecido, pero... Pero de verdad que no caigo. ¿Sabes qué? No. ¿De qué? De hecho, Erina dijo algo parecido y también se refería a Toshiro. Sí, es verdad que se sentía mortificada y torturada por él, ¿no? No me acuerdo lo de mortificado que lo hubieran dicho antes, de verdad. ¿Lapsus de memoria? ¿Creéis que tendrá alguna relación, Ryuji? Por amor de Dios. Fuera. Sale que te dé el aire un poco, anda. Es demasiado específico para ser una coincidencia.
Por desgracia no recuerdo nada de esa historia ya, pero porque eres parte de la memoria de él. O sea, está claro que estás construida a base de sus recuerdos. No nos precipitemos, lo acabaremos descubriendo. Pero basta de recordar el pasado, debemos prepararnos para la batalla. ¿Qué batalla? Ah, sí, las llaves. Tienes razón, hay que seguir avanzando si queremos desvelar la verdad. ¡Ay, puntos! Antes de que se me olvide, sí que debería ponerme los puntos a la gente, ¿eh? Habilidades. Porque tenemos unos cuantos acumuladillos. Y... el movimiento. Lo demás es optativo. Está, en mi opinión, la parte de la derecha, una vez que tengo ya el movimiento, la he terminado. Ahora sí que debería empezar a conseguir Eigaon y Maeigaon, a lo mejor amplificación de desesperación, esas cosas. Porque he dejado todo lo otro sin hacer. Bueno, y esto también, las pasivas. Pero es que el movimiento es tan importante que vamos, pasando un poco de lo demás. Tras correr aumenta el movimiento en una casilla, tampoco sería una estupidez comprarlo. Pero ya, eso es todo, de verdad. Toma un Garudine, venga, que no se diga. Bueno, espera. ¿Qué alternativas tenemos? Al fin y al cabo, los triángulos es mejor que las habilidades. Pero es que quiero desbloquear estas últimas, y para ello te necesitas esta y esta. Necesitas Garudine y Magarudine. En todo el mundo. Cuando se incluye como miembro del grupo, aumenta moderadamente los P máximos de todos los aliados. No gastamos tanto, al fin y al cabo. Cuando carga está activa, tampoco uso mucho carga. Aumenta el alcance de las habilidades, puede ser útil, pero no lo uso mucho, ¿eh? Hostia, aumenta el movimiento 2. Esto definitivamente no hace falta. Lo bueno es que para llegar a esta habilidad solo necesitas una de ellas, así que seguramente compre... Estas son las más útiles, pero es... más dinero que aquí. Toma Garudine, ya veremos luego. Tú tienes el movimiento ya, fantástico. Luego ya veremos. Tú puedes comprar... ¿qué? Aumenta la distancia de retroceso, innecesario. Y el daño, innecesario. Aumenta moderadamente la vida de los aliados, puede ser útil. La carga no la solemos usar, es que es un turno ahí tonto, casi nunca lo uso. Inútil esto. Lo más útil sería subir esto, pero bueno. Te voy a poner potenciación de electrificación. Venga, que no lo tenías aún comprado. Y no está de más. Tú tienes la movilidad. Tras correr también lo tienes ya. Magnífico. Y ahora... el ataque, esto podría ser útil. Diamrita definitivamente no. ¿Para qué? Diaramrita. No había visto el nombre como era. Mejora el ataque. Potenciación de congelación podría ser útil, pero el alcance sí me parece algo bueno que tener. Y venga, potenciación de congelación también. Y luego seguramente me gustaría llegar a estas habilidades y a estas habilidades, o sea, las de abajo. Luego a lo mejor sigo esta barra con el resto de personajes hasta llegar hasta aquí y les compro las habilidades como para llegar hasta aquí. Pero bueno. Tú tienes tu movilidad comprada. Fantástico. Aumenta el ataque de nuevo también. No es mala cosa. Curarse, nada. Aquí os morís, os curáis pasivamente como mucho. Mafreila o Freidine. O aumentar el ataque también, luego compro lo otro, de verdad. Tú no puedes... los puntos de vida... me voy a esperar hasta el PE. O... curar a alguien cuando se va a morir una vez también podría ser útil. Es verdad, a ti te tengo que subir emboscada más. Para ello me pides el ataque consecutivo, Dios, qué cosa más inútil, ¿no? Pero antes de eso me gustaría comprar el dominio mágico este. ¿Me falta un punto, en serio? Aumentar el alcance de las habilidades una casilla. Es mejor. Vale, pues así nos quedamos. Voy a cortar ya. Sé que ha sido muy poco tiempo de Persona 5 Táctica esta semana.
pero es que así han pasado las cosas. Vamos a cortar. Voy a guardar, que no he guardado. Y a ver si a lo mejor la semana que viene le dedico más tiempo a Persona 5 Táctica, tal vez. A lo mejor lo cambio para... por avanzar, sobre todo porque ya estamos en la trama y van a empezar a pasar cosas, por lo menos. A ver si el próximo, la próxima semana puedo hacer por lo menos las dos últimas llaves. Que ya tengamos trama y se vamos... a, bueno, tenemos que derrotar al tipo este, ¿cómo se llama? Ya sabemos quién es el dueño del palacio, mundo, reino, como se llame. Pero bueno... por lo menos que la trama empieza a coger un poco de ritmo, hacer un poquito más largo a lo mejor esta semana que viene esto. A lo mejor hago Mario después en lugar de antes, ya veremos. Bueno, lo dejamos por ahora, pero vamos a continuar. Venga, se acabó. Adiós.